T-shirt. Good luck. Por el desalojo que nos quieren hacer, por el terrorismo que nos quieren hacer, cosas que hemos concertado, no las están negando y nos quieren sacar sin ningún derecho. 50 años en un barrio, creciendo, fomentando el empleo, y nos quieren sacar por eso. Que Medellín vuelva a su vocación de ciudad industrial y sobre todo que el urbanismo sea un urbanismo humano, o sea, al servicio de la gente. Aquí hay un asunto que es elemental: el suelo en el capitalismo produce una renta y esa renta se la quieren quedar los bancos y los especuladores del suelo, y para eso hacen el POT como lo hacen, y para eso es una ciudad. Nosotros tenemos un criterio de urbanismo en el que sea el ciudadano corriente el que se beneficie del desarrollo urbanístico, y que los proyectos de renovación urbana, a los que no nos oponemos en absoluto por principios, deben ser proyectos que primero beneficien al ciudadano habitante del territorio, propietario o no propietario, y si sobra alguna cosa para los bancos y para los especuladores del suelo, pues que les sobre alguna cosa. ¡Habitantes de Naranjal! ¡La reubicación! El plan parcial nos trata muy mal porque ni siquiera nos tiene en cuenta. En este momento somos los invisibles del plan parcial de Naranjal. Si es un proyecto de ciudad, también tenía que haber un proyecto industrial para toda la industria que tiene Naranjal, que mueve más de 1.500 empleos directos. Una forma de mostrarle a la opinión pública y a la misma administración que seguramente nos vamos a quedar con las manos atadas cuando termine toda esta cuestión. Nosotros queremos una ciudad innovadora, claro que sí, queremos que la ciudad crezca, pero no arrasando a los que pequeños personas que elaboramos un sector y que luchamos por un sector por tantos años. Queremos que él nos reubique, que él no ha querido, pero que entonces le dé la oportunidad al nuevo alcalde, a Federico, que es una persona más humana, más entrada, que nos dé la oportunidad y que nos reubique. Queremos seguir trabajando. Nosotros tenemos, en este momento, estamos a puerta de un plan parcial con 5 años de atraso en ejecución real. Ni avanza, ni nos compran los predios, ni nos reubican. Pero si nos hacen este tipo de operativos, nos mandan el SMART como si fuéramos delincuentes. Doris Elena Gil Baena, yo soy la actual vicepresidente de ASEMART, que es la Asociación de Empresarios del Material Recuperado de Naranjal y Arrabal. Tengo 30 años en la antigüedad del reciclaje, con 2 unidades productivas familiares dedicadas al reciclaje. ¿Qué es ASEMART? ASEMART es la Asociación de Empresarios del Material Recuperado de Naranjal y Arrabal, conformado por 11 unidades productivas de reciclaje, que tomamos la decisión de montar, digamos, este modelo asociativo, porque en el año 2000, cuando el plan parcial de Naranjal y Arrabal, bajo el decreto 1284, direccionó esta intervención para este sector puntual aquí en la ciudad de Naranjal y Arrabal, no consideró el gremio del reciclaje como componente legítimo dentro del plan parcial. Entonces nosotros tomamos la decisión de conformar este modelo asociativo porque definitivamente la parte de la asociatividad hace la fuerza frente a cualquier proceso urbanístico en el estado, pues digámoslo así. Logramos un proceso muy difícil, de muchas ponencias ante el Consejo, de tocar puertas en la Presidencia de la República, de venir el Ministro de Medio Ambiente y Vivienda Nacional a conocer el barrio, a constatar nuestra labor. Logramos que en el año 2009, bajo el decreto 1309 del 2009, fuéramos componentes legítimos dentro de este polémico plan parcial de Naranjal y Arrabal. En el mismo año justificamos, nosotros venimos liderando un proyecto que se llama PIMS,
Parque Industrial de Residuos Sólidos de Naranjal, que es un proyecto donde aspiramos que sea un equipamiento de ciudad y que sea llegar a una producción limpia, dignificando la calidad de vida de estas 11 unidades productivas y de estos 857 recuperadores ambientales. Dentro del proyecto también conseguimos que ASEMAR sea el administrador del proyecto, o sea, el parque industrial lo va a administrar ASEMAR, que es otra cosa, digamos, muy interesante en este momento para nuestro proyecto, a pesar de que han habido, digamos, altibajos. Por ejemplo, la administración anterior no hubo forma de que nos dieran la cara, de conversar, de respuestas. Esta administración, pues el alcalde es una persona muy humana, digámoslo así, una persona que se acerca al diálogo. Entonces el empalme fue de concertación total, y tenemos una mesa de concertación donde estamos exponiendo, digamos, las dificultades y presionando con lo que, a lo que tenemos derecho, porque pues yo soy una persona muy educada, muy culta, pero muy firme, y en debido proceso siempre he aprendido a defender lo que, a lo que tenemos derecho. La revolución popular. Tengan duros este pueblo. Activa los de abajo. Nos sentimos felices de poder estar acá. Nos sentimos con nostalgia de que nos tenemos que ir algún día. Y ese algún día ya está más cerca que lejano. Vea, tienen que salir porque salir porque vamos a construir aquí un edificio y vamos a hacer apartamentos, y esos apartamentos no les va a quedar a ustedes ni uno. Ojalá se mejore la ciudad y el barrio Naranjal, así uno no pueda vivir en ella. Naranjal tiene de bueno, no de malo, sino de bueno. Tiene tan de bueno Naranjal que mire la gana que le llevan. Naranjal es mi casa. Naranjal, todo Naranjal es mi hogar. Las noticias y todas las cosas siempre te dicen que Medellín está bien y no puede estar mejor, ¿no? Y si uno de pronto se pone a buscar un poquito más, pues encuentra proyectos que empiezan a hablarte de esa otra Medellín que no se muestra. Lo que quisimos fue intentar contestar el eslogan de Medellín Todos por la Vida, porque eso fue como lo que más cínico nos parecía, ¿no? Todos por la vida, pero luego tú vas hablando con un montón de gente, pues acá, digamos, bueno, ya es un poco, está un poco más consolidado, pero pues hay barrios donde no hay acueducto, no hay energía, en fin, pero seguimos pensándonos como una ciudad innovadora. Yo creo que la innovación en una ciudad como la nuestra debería ser innovemos para la igualdad, ¿no? Innovemos para que por lo menos la gente tenga los servicios públicos básicos. Probablemente somos la ciudad más avanzada en el país, pero para lograr ese modelo de intervención de renovación sí tenemos que avanzar mucho más. Ahorita estamos en esa modelación para poder definir, a la luz de algo también adicional, el aprendizaje que generó el proyecto Naranjal, que hubo temas negativos y hubo temas positivos. Positivos, que se inicia el proyecto. Negativo, la forma de cómo lo hicieron. O sea, esa forma de cómo lo hicieron, donde se establece un relacionamiento público-privado, pero donde la protección a moradores prácticamente quedó en el tintero. Ese es un modelo que a nosotros no nos interesa implementar. Hoy estamos revisando el modelo. Vamos básicamente a la identificación de zonas de oportunidad para renovación en el marco del plan de los planes parciales. Primero, identificar el vehículo de actuación económica que nos permita habilitar el proceso social para poder involucrar a los propietarios, a los habitantes, para poder aplicar de manera muy seria todo lo que es el decreto de protección a moradores. Que eso es lo primero. Y lo segundo, ya pasar a un tema ya de oferta de metros cuadrados, ya sea para vivienda nueva o para metros cuadrados a nivel comercial. Entonces, invertimos realmente la ecuación de renovación urbana, porque primero se hacía toda la parte comercial, 20 metros cuadrados, y luego que llega al punto de equilibrio, entonces ya con esa plata o con ese recurso empezaba toda la fase social, la fase de adquisición de predios, o sea que estamos arrancando como al revés. Obviamente hay una discusión de que duró casi 10 años, 10, 12 años, que si era así, que si era de la otra manera, que como que analizaron otros modelos, etc. Entonces, por eso te digo que lo positivo es lo arrancado, lo negativo es la forma.
Claro, a partir de ya ese modelo experimental de ciudad, nosotros ya aprendimos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Entonces, hoy la ciudad se ve enfrentado a un relacionamiento nuevo de una alcaldía que llega a retomar todo lo que fue positivo durante 8 años, que fue descuidado y descartado durante 4, y que hace toda esa retoma para decir, es que la ciudad ya tenía un norte marcado, que se descuidó por visiones políticas, que eso da un aprendizaje para el mundo. Pues se puede renovar una ciudad y se puede volver todo un hito en renovación, en arquitectura, pero en cualquier gobierno, si no tiene la continuidad o si no tiene la filosofía marcada como lo tiene un país europeo, no cambia el rumbo, pero sí se aplazan unas metas establecidas a un ritmo establecido. Nosotros... Javier, el plan parcial de Naranjal y Arrabal se visiona desde la administración municipal como el mejor proyecto urbanístico de Sudamérica, digámoslo así. Para la comunidad ha sido de un impacto, digamos, desastroso para algunos, porque de todas maneras yo como Doris Elena Gil Baena, vicepresidente de ACEMAR, persona dedicada a la actividad del reciclaje hace 30 años, que el arraigo no lo paga nada, no tiene precio, el arraigo, renunciar uno a su arraigo, a su espacio, a su gente, a su entorno, no lo paga nada. Ha sido muy difícil, yo siempre he pensado que el urbanismo social debe estar fundamentado en los recursos suficientes para que cuando se planifique un proyecto se ejecute inmediatamente, en su defecto en un tiempo de ejecución normal, no anormal como el del Naranjal. Porque realmente aquí, en ejecución real, no hay sino una manzana de intervención. Entonces, esas demoras en la ejecución del proyecto, nosotros no nos oponemos al progreso de esta ciudad, pedimos equidad, pedimos reubicación, un reasentamiento, no un desplazamiento. Pedimos equidad, pedimos que se tenga en cuenta nuestro arraigo, pero realmente si partimos del hecho en la demora de ejecución real, ya no hay urbanismo social. Ha sido muy difícil, sin embargo, en debido proceso seguimos trabajando en alcanzar lo que queremos. Entonces ha sido desde la parte emocional difícil para nosotros como seres humanos, y vuelvo y replanteo desde ahí, si no hay recursos no puede haber urbanismo social, porque no se pueden dar las soluciones dignas a las comunidades. Para el mundo, ¿qué puedo decir yo frente a una intervención que le toca el alma a un ser humano? Que definitivamente yo pienso que tenemos que estar muy unidos, se tienen que fortalecer con modelos asociativos que realmente defiendan la causa, el derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo es tan invaluable como es la vida, y lo mismo que la asociatividad. Entonces yo pienso que si partimos de modelos asociativos podemos defender más fácil nuestro